Hoy cumplen 1 año 6 meses mis nietos y parece que fue ayer cuando nos salieron con la novedad de que eran cuates. ¡Qué contentos nos pusimos todos! Pero sobre todo mi hija, que desde entonces no para de trabajar para poderles dar lo mejor. Y yo me siento contenta de ayudarle a cuidarlos, cuanto y más que son mis únicos nietos. Además, ¿quién sino la familia para estar al pendiente de su crecimiento? Y pues, como uno no siempre lo sabe todo, mi hija ha hecho bien en leer y preguntar cuál es la mejor manera de educarlos. Ya luego, nos pasamos las horas platicando y lo bien que ella me ha enseñado lo que aprende. Por ejemplo, ahora que los niños ya están en edad, les vamos a enseñar que avisen para hacer del baño. Antes no, porque dice mi hija que les gana en el pañal y no pueden retener la orina. Luego, si uno los obliga, se enojan, hacen berrinche y tardan más en aprender. Por eso lo mejor es esperar que tengan cumplido 1 año y medio. El hábito de ir al baño a orinar y a defecar es una norma básica que la sociedad nos exige para convivir con otras personas. La edad más adecuada para enseñar a los niños esta actividad es después del 1 año y medio, cuando ya pueden controlar sus esfínteres. Los esfínteres son músculos que funcionan como válvulas que abren o cierran cuando se tiene el deseo de orinar o defecar. El control de los esfínteres consiste en ayudar a un niño a reconocer que tiene el intestino o la vejiga llenos y que por lo tanto debe llamar a sus padres o buscar una bacinica para realizar su evacuación. ¿Qué te parece? ¿Qué pasó? Se debe tomar en cuenta que este es un aprendizaje que exige mucha habilidad y paciencia de parte de las personas encargadas de entrenar al niño. Él aprenderá todo lo que usted le enseñe, siempre y cuando lo haga con cariño y empeño. Cuando inicie el control de esfínteres, es indispensable cambiar a los niños el pañal o calzón para mantenerlos siempre secos. Ellos se sentirán cómodos y aprenderán que es más agradable estar seco y limpio, pero si de todas formas continúa haciéndose en su ropa, hay que hablar con el pequeño y explicarle cuál es el lugar adecuado para hacer sus necesidades. Detectar los horarios en que el niño orina o defeca a lo largo del día se puede lograr observándolo durante toda una semana, llevando un control de sus evacuaciones. Una vez que ya lo tenga, pregúntele si desea hacer pipí o popó y siente al niño en la bacinica. Procure utilizar siempre los mismos términos para nombrar al excremento y la orina. Si elige pipí y popó, no debe cambiarlos porque lo confundirá. Una vez elegidos los términos, debe emplearlos cada vez que haga del baño, diciéndole, ya te hiciste pipí o ya te hiciste popó, para que el niño reconozca esas palabras. La forma en que le enseñe a su hijo a ir al baño será de suma importancia el resto de su vida. Recuerde que los golpes, humillaciones o castigos pueden desencadenar traumas, pesadillas o frustraciones en su vida adulta. ¡Ah, cómo se va el tiempo! Ya tiene días que mi hija y yo les estamos enseñando a los niños a avisar.
pusimos en práctica algunos consejos, como ponerles ropa fácil de quitar y preguntarles a cada rato si quieren hacer del baño. También les compramos sus vasinicas, pero lo que más me gustó fue cómo ella les explicó para qué sirve y cómo se utiliza. Lo del baño fue idea mía. Eso de limpiarlo y dejarlo bien bonito para que los niños se sientan a gusto estando ahí. Yo no dudo ni tantito que fue el mejor lugar para poner las vasinicas, sobre todo por higiene y para que se acostumbren a que ese lugar es para hacer del baño. Le dijeron a mi hija que ya no debemos cambiar las micas de lugar, para que en el momento que las necesiten puedan encontrarlas fácilmente. Nomás me ando fijando que siempre estén bien limpiecitas. Primeramente, como al año y medio lo empecé a motivar, no forzándolo, sino llevándolo con algo que también fuera agradable para él. Unos juguetes, los que más le gustaran, y sin que sintiera la presión alguna de que tiene que ser a la fuerza, sino poco a poco. Decirle a la niña que ya no estaba en edad de usar pañal, que me tenía que avisar. Entonces, la niña al ver que la Anika tenía varios muñequitos, caniquitas y demás, creo que le fue de mayor interés a ella. Y ya poco a poco, la llevaba yo, o sea, 2 veces al día, 3 veces al día le quitaba yo el pañal y la llevaba. Y fue como ya después la niña le costó menos trabajo avisarme. Y ahorita pues después ya fue para ella un juego, ¿no? Cuando un niño toma conciencia de haberse orinado y se lo indica a algún adulto para que de inmediato lo lleve al baño, da la primera señal de control voluntario de sus esfínteres. Esto ocurre por lo general entre el año y medio y los 2 años de edad. Ante esa situación, se le debe preguntar al niño con frecuencia si tiene ganas de ir al baño y también observar sus gestos y actitudes para conducirlo de inmediato al baño o a la vasinica. Al iniciar el aprendizaje es muy común que los niños avisen una vez que ya se hicieron. Sin embargo, eso no debe molestarnos, puesto que indica un buen comienzo en el entrenamiento del niño. Me acuerdo que la primera vez que senté a mis hijos en la vasinica, lloraron horas. Y yo ya no encontraba ni qué hacer. En cambio, ahora con los consejos que me indicó mi hija, no me dio tanto trabajo. Al principio, como que no les pareció. Pero estuvo muy bien que les dijera que se veían muy bonitos ahí sentados. Eran unos niños lindos. Y el montón de cosas que se me ocurrieron. Con eso, hasta el berrinche se les olvidó. Lo malo fue que no hicieron nada, pero seguro que poco a poco se van a acostumbrar. Le agradezco bastante a mi comadre que me aconsejó que no los dejara sentados más de 7 minutos, porque si no, el plástico de la vasinica se adhiere a sus nalguitas. Entonces comienzan a tener rencor y luego ni por equivocación se sientan en la vasinica. También me platicó que su nieta aprendió a avisar porque su tía se la metía al baño cuando ella hacía. Y como los niños quieren hacer todo lo que hacen los adultos, pues, ¿qué aprende? Sí, casi no nos vemos. Todos los niños logran controlar sus esfínteres siempre y cuando se les tenga paciencia en la enseñanza.
Evite los golpes y los regaños. Esto solo provocará que se sienta agredido y presionado, resultándole más difícil aprender. No olvide que los malos tratos o humillaciones pueden provocar más tarde frustraciones en su vida sexual y modificaciones en su conducta adulta. Es necesario motivar al niño para que adquiera este hábito. Los padres y demás familiares deben expresar su alegría cuando el niño haga del baño, ya que él valora mucho el aprecio, la simpatía y el afecto que se le demuestra. De vez en cuando sí, porque para quitarles también el hábito de estarse haciendo del baño, ¿no? En el calzoncito, en el pantalón. A los niños no hay que pegarles, hay que llamarles la atención. A veces cuesta mucho ser paciente. Les llego a gritar o alzarles un poco la voz, pero pegarles no. Hay que llamarles la atención, yo pienso. De algún modo se puede hacer que los niños no se hagan pipí en su ropa interior, que no se mojen la cama. No se les tiene que pegar. No queremos que crezca con miedo, ¿no? O sea, que tenga algún trauma, ¿no? De que a la hora de que no nos avisa que nosotros le peguemos. ¿Te da un carrito? Cuando observo a mis nietos contentos y jugando, veo recompensados los esfuerzos que hemos hecho mi hija y yo por criarlos sanos y felices. Les hemos dedicado el tiempo suficiente para que aprendan a avisar que quieren ir al baño. Sin embargo, parece que el niño va un poco más adelantadito que la niña. En un principio me preocupaba mucho. Nada más. Pero ya nos explicaron que esto es normal, porque unos niños aprenden más rápido que otros. Ese es el caso de la niña. Ella necesita más ayuda para aprender. Hay que dedicarle más tiempo y ser muy cariñosos con ella. Y no solo yo, sino toda la familia. Y aunque el niño ya bien que avisa que quiere hacer del baño, no hacemos comparaciones entre ellos, porque de seguro le haríamos sentir mal en lugar de ayudarla. ¿Sí? El tiempo que tarda un niño en aprender a avisar que tiene deseos de ir al baño depende de muchas variables y factores biológicos, cognitivos, sociales y emocionales o afectivos. El proceso de controlar los esfínteres se vuelve tan elemental como lo es, por ejemplo, que aprendan a caminar. Sin embargo, al igual que en todos los procesos, hay niños que aprenden más rápido que otros. Y la única diferencia radica en que algunos pequeños necesitan mayor motivación para su aprendizaje. Es importante resaltar el no hacer comparaciones con niños que ya adquirieron el control, puesto que se puede sentir rechazado y frustrado en sus intentos, lo cual retardaría aún más este proceso. Como todavía no hablaban muy bien, pues ya les explicaba yo lo que me tenían que decir, si se hacían de la pipí o de la popó, porque pues ahora sí que muchas veces les pega a uno, los deja mojados y más se caprichan y menos avisan. Si se hace en su ropa interior, que se saque los chuninos y que se ponga a lavarlos. Y si se hace en la cama, que lave las sábanas, nada más. No los regaño, no nada, nada más eso les pongo de castigo. Le llamaba la atención, le decía que tenía que avisar porque ya tenía 2 años y no quería avisar, usaba pañal. Entonces sí me llegaba a desesperar, pero nada más le llamaba mucho la atención. Como les decía, vamos a invitar a unos amiguitos que estén bien sentados. Cuando el niño avise que tiene ganas de hacer del baño, llévelo de inmediato, dado que no se pueden controlar por mucho tiempo. Por ello es conveniente ubicar el baño siempre que llegue a un lugar desconocido.
deshace en su ropa. Indíquele que la siguiente ocasión le avise más rápido. Recuerde que esta actitud hará que el niño no se sienta rechazado. El tiempo que dure el entrenamiento, los niños pueden vestir ligeros para que en el momento en que deseen bajar su ropa, lo hagan sin ningún problema. Al momento de sentarlo en la taza de baño, deténgalo con una mano o recárguelo en su cuerpo. Tenga mucho cuidado de no dejarlo caer, puesto que el niño podría evitar hacer sus funciones por miedo al lugar en el que se le coloca. No olvide que con paciencia, comprensión, motivación y cariño, nuestros hijos podrán alcanzar satisfactoriamente sus objetivos. A veces me pregunto, ¿qué habría pasado si no nos hubiéramos puesto bien de acuerdo para educar a los cuates? Seguro los habríamos hecho bolas. Yo diciéndoles una cosa y mi hija otra. No, no, no. Lo mejor es que se tenga bien platicado lo que se va a hacer. Así se comparte la responsabilidad de educarlos. Pero todo tiene su recompensa. Y una de las más grandes fue cuando la niña hizo del baño sola por primera vez. Esa alegría la compartimos todos. ¿Cómo no? Sí le costó mucho trabajo aprender. El niño ya sabía hace tiempo, así que tuvimos que buscarle el modo a la niña. Algunas personas nos decían que le compráramos algún regalito para ayudarla, pero mi hija y yo decidimos que era mejor demostrarle todo el amor y el cariño que le tenemos. Como dicen que toda cosecha da frutos, pues mis dos nietecitos aprendieron a avisar que querían hacer del baño y a ir solos a hacer sus necesidades. Dejarle siempre el bacín en un lugar, igual que el que tiene la guardería, y sentarme a veces con ella, incluso a cantarle hasta que ella lograra hacer popo, que es lo que se tardaba más. Ya cuando lo hacía, pues ya nos parábamos las dos aplaudiéndole, diciendo bravo, bravo, y también todos en la casa pues le festejábamos, ¿no? Porras, apapachos, dulces no, porque pues no me gustan mucho los dulces. Y con eso fue que aprendí mucho más rápido, sin regaños, por supuesto. Lo llevé a la guardería, ¿sí? Ahí le enseñaron muchísimas cosas, o sea, tenían un horario definido que cada 5 minutos lo ponían en la nica, y aunque no quisiera, entonces así fue como él fue aprendiendo a decir. Yo no hice nada al respecto para ayudarle a Nico a hacer pipí y popó, nada más viendo a su hermanito. La correcta en este caso para ambos sexos es siempre de la parte de adelante hacia atrás. Para favorecer la independencia del niño, permítale que desarrolle actividades motoras como la de subirse él solo su calzón. Le puede ayudar sosteniéndole de las manos. Una vez que lo logre, demuéstrele lo entusiasmada que se encuentra de que lo haya conseguido. Esto lo animará para que continúe intentándolo. Proporciónele papel higiénico para que aprenda a limpiarse después de orinar o defecar, porque es indispensable para fomentar sus hábitos de limpieza. Indíquele la manera correcta de hacerlo. En caso de ser niña, la popó se limpia de adelante para atrás y la pipí en sentido contrario. Si se trata de un niño, la popó también se limpia de adelante para atrás, pero además debe limpiarse los residuos de la orina. Haga hincapié en que se limpie las veces que sean necesarias para eliminar los residuos fecales. Enséñele al niño a lavarse las manos después de hacer sus necesidades. Las manos son la parte de nuestro cuerpo que más se ensucia. Por lo tanto, debemos mantenerlas limpias para no contraer enfermedades. Es conveniente que tanto el niño como el encargado de entrenarlo se lave las manos después de llevarlo al baño. Cuando él acuda solo, se le debe vigilar para que no lo olvide. También el niño debe observar que todos los miembros de la casa hacen lo mismo, y así él deseará imitarlos.
Yo primero pensaba que cuando los niños aprendieran a hacer del baño, mi labor habría terminado. Pero nada de eso, pues ya me di cuenta que apenas comienza y falta mucho por enseñarles. Por ejemplo, aunque los niños ya avisan de día, todavía se siguen haciendo en la cama cuando están dormidos. Por eso ahora tenemos que enseñarles a que avisen de noche, aunque dice mi hija que no hay que presionarlos porque ese control se logra hasta que sus esfínteres ya están bien maduros. Y pues sí, primero deben aguantarse bien de día para luego no hacerse en las noches. Claro que a veces se orinan porque hace frío o juegan con agua y sueñan. Me acuerdo que eso hacía mi hija. Antes de ir a dormirse lo pasas al baño. Pero cuando ya ocurre ese tipo de accidentes, pues le explicas que no hay ningún problema, no hay que crearles un sentimiento de culpa, ¿no? Sino al contrario, ayudarlos a que se cambien y ellos solos ir a dejar eso, su ropa sucia a donde corresponde, ¿no? Al bote de la ropa. Pero no decirle fue por tu culpa, no crearles un sentimiento de culpa, más bien ayudarlos, ¿no? Cuando veo que está mojada, la levanto 3 o 4 veces durante la noche para que no se haga pipí en la cama. Lo regaño y hay veces que le pego y inmediatamente del miedo va y corre y se cambia el pantalón. Las necesidades nocturnas no pueden ser controladas por el niño hasta que se acostumbra y toma conciencia de que debe ir al baño cada vez que tenga ganas. Una vez que lo anterior suceda, será capaz de despertar por la noche para dirigirse al baño. Las causas para que un niño mayor de 3 años siga mojando la cama pueden ser que tenga frío o no quiera levantarse, algún cambio de casa, el nacimiento de un hermanito o errores en la manera de enseñarle a ir al baño. También pueden incluir problemas de tipo psicológico nervioso. En tales casos, se debe acudir al médico para que encuentre la causa probable y brinde una solución. Comenzar el entrenamiento del control de esfínteres nocturnos, que es la necesidad de orinar o defecar en las noches, es recomendable que antes de que el niño se duerma, lo siente en la vasinica, aunque no tenga deseos de orinar. El tiempo que pase sentado en la nica no debe exceder a los 7 minutos. La motivación también juega un rol importante en este proceso, debido a que el niño se sentirá apoyado si usted lo premia con caricias, besos y halagos cada vez que consiga hacer antes de dormir o que se mantenga seco durante la noche. En el caso de que el niño ya hubiera adquirido el control de sus esfínteres y de repente vuelva a hacerse en la ropa, puede deberse a algún olvido o al hecho de estar jugando y no querer distraerse. En este caso, no se debe regañar al pequeño. Lo mejor es recordarle que debe ir al baño cuando sienta deseos de hacer pipí o popó. Sin embargo, existen ocasiones en que el niño que ya avisaba de forma regular vuelve a mojar su ropa o la cama en forma continua. Esto puede deberse a algo que le haya molestado o alterado su vida, como por ejemplo, el nacimiento de un hermanito, cambio de casa, riñas familiares y enfermedades físicas o mentales. De cualquier manera, la solución no está en los golpes, sino en la comprensión y el amor que se le demuestre. Si el pequeño no reacciona a las motivaciones, se debe consultar a un médico para que atienda el problema de inmediato. Oh,
Cuando se llega a orinar es porque la niña se duerme antes de su hora y no va al baño. Ella está acostumbrada a que antes de dormir se tiene que, tiene que hacer del baño, ¿no? Me llega a orinar cuando ella llega dormida del trabajo y ya no la puedo despertar. Ahora ella toma mamila y el líquido de, o sea, de la leche hace que a veces ella se orine en la cama. Nos quedábamos jugando con ella y luego tomaba mucha agua y no teníamos la precaución de llevarla al baño antes de que se durmiera. Entonces ya le ganaba el sueño y pues volvía a orinarse en la cama. Lo dejé una semana con su abuelita y él volvió a recaer porque lo regañaban mucho. Entonces volvió a recaer a volverse a orinar. Volvió a orinar, después de que ya avisaba fue de que nació otro hermanito. Cuando la niña cumplió 1 año 4 meses nació su hermanito. A mí me hubiera gustado que en mis tiempos a uno le enseñaran la manera correcta de educar a los hijos. Lo bueno fue que ahora tuve la oportunidad de hacerlo con mis nietos. Claro, porque mi hija, bien que se informó de todo eso, leyendo y preguntando, nos dimos cuenta que con gritos y regaños no se soluciona nada. Sí, ya es tiempo de demostrarles a nuestros hijos todo el amor que necesitan para desarrollarse, sanos y felices. No nos cuesta nada tener un poco de paciencia y ayudarlos a aprender. Thank you.